nosotros sufrimos, estamos en una situación de debilitamiento y tratando en la medida de lo posible de aliviarnos. Hasta acá esto es bien claro. Como somos animales gregarios, mejoran nuestra situación si estamos acompañados. O dicho al revés, el dolor en soledad parece más penoso. Entonces, cuando nosotros estamos acompañados, parecería ser que nos sentimos menos mal. Buscamos la compañía cuando estamos debilitados por un padecimiento. Pero a su vez, nosotros nos sentimos mejor con gente que nos quiere, que nos acepta, que nos sentimos próximos a ellos, que con desconocidos. No es lo mismo estar acompañado por una enfermera que habla otro idioma, que no tiene nada que ver, a una persona que habla nuestro idioma con nuestra entonación. Mejora la situación. Nosotros buscamos la compañía especialmente cuando estamos debilitados por un sufrimiento. Y como digo, no es lo mismo una persona afín y próxima a una extraña, muy extraña. En realidad, nosotros lo que necesitamos cuando estamos enfermos es un pariente, un familiar, alguien con quien nos sentamos muy unidos. Parecería ser que en nuestra cabeza hay una sensación que el mismo dolor repartido en dos cuerpos es la mitad. Y que si todos estamos sufriendo un mismo dolor, ese dolor le va a tocar en una proporción nada que ver. Es un razonamiento equivocadísimo. Pero es lo que piensa nuestra cabeza, sobre todo cuando se siente vulnerabilizada por un padecimiento que la complica, la vuelve más débil. Y cuando nosotros conocemos que alguien está sufriendo de verdad, tendemos a aferrarnos a esa otra persona porque es un hermano en el dolor. Entonces encontramos un estrechamiento de los vínculos. A pesar de eso, nosotros decimos que mal de muchos consuelo de tontos. Bueno, sí, está bien. Será una tontería aliviarnos en cuando nos enteramos que otros tienen nuestro propio padecimiento. Pero tontería o no y tontería, pero el hecho es que nos alivia. Y nosotros buscamos hermanarnos con otra persona. Y una de las maneras es compartir el mismo dolor.